El gran ganador, sin lugar a dudas, fue Shohei Ohtani y Los Ángeles Dodgers. Y hay muchos grandes perdedores. No sabía nadie que ahora lo discutiremos aquí en Béisbol Ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan Pucho Barrios y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. Y sí, finalmente, lo que todo el mundo esperaba, ya se dio, ya empezó Béisbol Ahora. Pero aparte de eso, Béisbol Ahora, no ni ahorita ni después, ahora, ¿verdad? Ya Shohei Ohtani firmó con un equipo de grandes ligas. Shohei se convierte en miembro de Los Ángeles Dodgers, aproximadamente solamente 18 millas desde Anaheim. Y el mundo se va a acabar. Desde Hollywood y la gran ciudad de la luz en Nueva York se está conectando nuestro querido amigo Moisés Fabián. Bendito sea. Amo. Me voy para que no se acabe entonces, espérate. Y no la novela. Moisés escuchó, van a hablar de Shohei y ahí tengo que estar. Bueno, tengo que decirlo, bueno, ya no lo dije yo, lo dijo Carlos aquí al principio, ¿verdad? Que felicitó aquí en Béisbol Ahora, Carlos Vaya, cuando estuvo haciendo con nosotros la semana pasada, creo que fue, aquí a nuestro querido amigo Moisés. Moisés no es que está girando carrera, está abriendo su potencial, está ahora en el mundo del espectáculo, pero bueno, el béisbol es otro espectáculo, así que qué bueno que Moisés está aquí hoy con nosotros. Felicidades, Moisés. Tú das para eso y mucho más. Bueno, Shohei Ohtani, primero que nada vamos a comenzar. Hubieron solamente dos ganadores, en me parece a mí, ¿verdad? Y muchos perdedores. El gran ganador fue Shohei Ohtani con un contrato de $700 millones. 70 supuestamente queda por año, pero no es así. Hoy se reveló que va a estar ganando. Mira la mente inteligente de este hombre. Va a estar recibiendo solamente 2 millones por temporada de los Dodgers y cuando se acabe el contrato va a recibir 68 millones por año. Eso ayuda, escuchen muy bien, y antes que ustedes sigan escuchando, denle like a esta transmisión y ayúdenos a crecer. Suscríbase a Béisbol Ahora. Shohei Ohtani recibe aproximadamente 40 millones de dólares en advertisement, en publicidad, él dando su imagen. O sea, se gana 40 millones sin tirar una pelota, sin batear un jonrón. O sea, va a estar cogiendo 40 en promociones y 2 jugando. Y cuando termine este contrato, va a recibir los 68 adicionales. Tengo que dar la palabra a Moisés porque Moisés dijo que este contrato iba a pasar de los 600. Yo me reí en la cara de Moisés, ¿verdad? Y aquí todo queda grabado, entonces tengo que darle la razón a Moisés. La vio venir, yo no la vi de esa magnitud, así que Moisés, Fabián, adelante. No, saludo y wow, estos japoneses de verdad que sorprenden a uno porque quizá la falta de Alfred, un saludo y felicidades. Todavía es una guinalda que tenemos acá. Eso es así. Y Pucho, quizá nosotros tenemos mucha hambre y la necesidad, los países latinos, ¿no? Cuando digo nosotros, me refiero a los peloteros nuestros, que quieren el gran pastel rápido y quizá no piensan en un futuro y no se planifican. Y quizá dicen, voy a ganarme el dinero rápido porque voy a comprar Rolex, carro, Rolls Royce, todo menos inversión. Entonces no piensan para cuando sean viejitos, que hemos visto en el mundo, Pucho y Alfred y Raúl, cómo después que se retiran, le baja la sal a los peloteros, a los atletas, porque siguen viviendo como que siguen entrándole dinero.
Sin embargo, la inteligencia de Shohei y de otros atletas es vivir mejor luego que se retiren, porque le va a entrar más dinero del que gasta. Esa es la mentalidad del japonés retirado. O sea, cuando Tani está en su casa, tranquilo, joven, con 43, 40 años de edad, va a recibir 50 o más millones de dólares y va a tener tiempo para yates, para aviones, para carro, para finca, para inversión. Sin embargo, ahora solamente tiene tiempo para... Lo está haciendo inverso a lo de nosotros, los peloteros nuestros. Ahora andan en mucho carro, mucho yate, mucha casa y jugando pelota. No lo gozan porque duran 6 meses en un play y un carro de lujo dura en el país de 1 a 8 meses parado, desvaluándose. Yo creo que de ahora en adelante, Raúl y muchachos, nuestros latinos van a aprender algo y a visualizarse más allá del momento. Para ellos, guardar pan para mayo, como se dice popularmente. Eso es lo que está haciendo Tani y acomodando al equipo, claro, de los Dodgers, de que económicamente puede hacer muchas cosas para él estar en un equipo competitivo que pueda ganar mucho dinero. Despojarse de la ambición, del ego, que eso tiene mucho lo de nosotros, mucho lo de nosotros, ¿eh? El ego. No todo pelotero va a decir, Pucho, no, págame 30 en el payroll real y coge los otros 40 para firmar lanzadores. Pensando, y después me lo da después. No, dámelo todo junto ahora, porque dice una canción, para terminar, de un popular compositor. No se puede ir con toda la sed a la tinaja. O sea, el que va con mucha sed al río es como los ratones cuando le ponen arenque, que se ahogan de beber tanta agua. Hay que ir con poca sed para probar el agua y saciar la sed solamente. Y eso es lo que ha hecho el gran Shohei Ohtani. Oye, Moisés, tú sabrás, bueno, tú no sabrás porque no he hablado contigo hoy, pero cuando escuché el desglose de que son, recuerden, son 700 millones de dólares, Shohei estará cobrando solamente 2 millones de dólares por año, ¿verdad? Porque recibe 40 en promociones. Pero ese desglose, pensé en Oscar, en tu amigo Oscar, en el chino, no que de verdad, se especula que Oscar Hernández puede estar recibiendo un contrato, se especula, entre 50 a 80 millones de dólares, dependiendo, ¿verdad?, por la cantidad de años, entre 15 a 20 por año, entre 3 a 4 años. Y solamente Teoscar y su familia saben, ¿verdad? Pero estuviese interesante si él pudiera, no, ¿verdad?, solamente tocar 2 millones, pero quizás, bueno, si me vas a pagar 20, me das 10 y después el otro dinerito me lo pagas después, ¿verdad? Porque una de las razones que Shohei hizo esto es para decir, bueno, así no estropeo a Los Ángeles Dodgers, que están en este momento, sin contar esos 2 millones, están número 15 en nómina en las grandes ligas, que siempre los Dodgers tienen una de las nóminas más altas. Esto los ayuda a que ese dinero, que se lo pueden vendérselo a él, pueden traer lanzadores o cualquier cosa que necesiten, ¿verdad? Y de verdad que es algo súper interesante. Adelante, Alfredo. Sí, no, definitivamente. Mira, hay otro decir que se usa mucho, ¿verdad? Que no ir de compras al supermercado con hambre. Uh-huh. Es algo parecido a lo que está hablando Moisés. Y me parece extraordinario la mentalidad de este joven pelotero que nos demuestra una vez más que es una superestrella dentro del terreno de juego, pero fuera tiene una mente que lo cualifica como una superestrella fuera del terreno. De verdad que está a otro nivel este pelotero, cómo se maneja, cómo toma sus decisiones. Está rodeado, obviamente, de mucha gente que está haciendo las cosas bien con él. Y va a ser bien interesante, Raúl. Ganador o perdedor, vamos a ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla esto. Por el momento, Tani sale. Estamos hablando ahora de los que... Todavía no estamos hablando de los perdedores. Vamos a hablar de los ganadores. Porque sí, pero no sé quiénes son los ganadores todavía. Pareciera, ¿verdad?, que esto pone al equipo de los Dodgers en una posición bien privilegiadas, pero todavía, ¿verdad?, hay que ver mucho. La temporada no ha comenzado todavía, así que hay que ver cómo este equipo se va a integrar con Ohtani, que solamente va a estar bateando este año, y luego entonces quizás el año que viene lo podamos ver saludable y lanzando. Pero por el momento, pues, una división
que está bien sólida. Ahí tenemos unos equipos que van a estar luchando con los Dodgers. Y hay que ver, obviamente, cómo Otani puede ayudar a este equipo de los Dodgers, que ha estado bien sólido en los últimos años. Ha estado, si no gana la división, pues está ahí en la lucha siempre. Algo interesante que de lo que comentaste, son 40 millones que hacen advertisement Otani con un equipo de Los Ángeles que siempre estuvo o en el sótano o cerca de. Ahora yo creo que eso podría ser más todavía con un equipo de los Dodgers que es en Los Ángeles. Sabemos que es el equipo favorito de béisbol. Y además de eso, es un equipo que va a estar luchando por la postemporada, quizás por una serie mundial. Así que yo entiendo que va a ser más lo que Otani va a hacer en advertisement cuando se ponga el azul de los Dodgers y pueda empezar a demostrar lo que él sabe hacer. Mira, hay que recordarle a todos que este programa viene a nosotros gracias en parte a nuestro querido amigo Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com. Si tú necesitas ayuda, consejos sobre cómo planificar tu retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción. Con las licencias para trabajar en todos los estados de la nación norteamericana, Puerto Rico y República Dominicana. CuidaTusFinanzas.com, Carlos Bonilla. Pucho, sin Shohei batear una pelota, no podemos decir, también podemos decir sin tirar una bola, porque no va a tirar una bola en todo el 2024. Shohei, mejor dicho, los Dodgers salen ganando porque van a traer toda esa fanaticada nipona asiática a que se vistan de color azul con una D en la gorra o con una LA de Los Ángeles. ¿Qué tan importante, qué tan grandioso es la economía de Shohei Ohtani, que posiblemente tiene una economía más poderosa que algunos países del mundo? Raúl, ¿en qué mes estamos? Esto fue... llegó Santa Claus temprano para la gente de Los Ángeles. Antes del tiempo. Tempranito le dieron su regalo los Dodgers a toda su fanaticada. Mira, yo creo que lo que representa a Shohei Ohtani, además, primero, antes de entrar a Shohei Ohtani, sabemos lo que es la franquicia de los Dodgers, mi gente. A ver, la franquicia de los Dodgers en las últimas 11 temporadas, Moisés. Sí. Han quedado número 10 veces, han estado primero en asistencia. Ellos ya son un marketing. Son Los Ángeles, tú tienes Hollywood. Vimos el año pasado las redes se tornaron virales cuando LeBron James fue a ver a Mookie Betts. Ahora tú traes esta atracción, porque así ya yo le digo ya a Alfredo. Ya él no es un pelotero, no, esto es una atracción, la nueva atracción en Los Ángeles, en el verdadero Los Ángeles, en los Dodgers, Shohei Ohtani. Tú vas a ver gente como LeBron James yendo a más de un juego, posiblemente Jack Nicholson. Tú viste a Johnny Knoxville tuiteando. Uh-huh. Ya mismo Denzel Washington lo verás por ahí. Esto es lo que vamos a ver, lo que mueve. Este pelotero básicamente con ese contrato Shohei Ohtani puede mantener posiblemente una economía de una isla pequeña por ahí de sabrá Dios dónde. Lo inteligente que es el tú negociar este contrato y decir, él lo dijo, yo voy a ganar, yo quiero ganar, se movió para el equipo correcto, están haciendo las movidas correctas. Creo que está demostrando la superestrella que es Raúl. Y tú estás en LA, tú estás Hollywood. ¿Qué más puede pedir Shohei Ohtani y los Dodgers con esta firma? Mira, Raúl, ¿cuántos fanáticos entraron los Dodgers el año pasado? Como 4 millones en los últimos. A buscar, a ver cuántos. Búscalo ahí. Mira, te voy a decir otra. Después de este contrato de 700 millones de dólares, hay mucha gente que dijo, oh, si Shohei gana 700, Juan Soto tiene que ganar más de 500, fácil, por lo menos 600. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy en contra de eso. Yo no creo. Mira, si se lo dan, qué bueno. Pero
Juan Soto es un excelente pelotero, pero no mueve la economía que mueve Shohei Ohtani. 3 millones. Imagínate, 3 millones, pone la mitad de esa comprando camiseta. Así no, para ser conservador, sin sumar los japoneses que vienen. Pero ¿sabes qué? Ese tema, Raúl, vamos a comenzar. Un tema que la gente no lo entendió cuando yo lo dije ayer y hoy lo tuve que explicar con papa y cebolla. En la Vega, dilo, dilo ahí. Dile dónde no, y no, y en el cafecito fue más que lo expliqué más claro, porque la gente no. Hay que decirle por qué Ohtani mueve tanto. Y yo lo puse ejemplo con 3 peloteros: con un dominicano, con un boricua y con un venezolano. Cuando Acuña da un jonrón en Atlanta, de Venezuela no se mueve un peso para Atlanta. Cuando Correa da un jonrón en Lomé, yo no he visto el primer anuncio de No, en Lomé no va a haber un palo de Correa. De Lindor. De Lindor. Yo no he visto el primer anuncio de Puerto Rico que está en la pantalla de Lomé porque vino. Pero de dominicano, no he visto el primero de Juan Soto que fue a San Diego tampoco. O sea, para que la gente lo entienda con papa o cebolla, esa es la sencillez y la grandeza de Ohtani. Ohtani trajo 46 sponsors japoneses que vinieron de allá a donde él juega. O sea, para que la gente sepa que lo... Claro, la oferta de nosotros van a ser grande porque si a él le ofrecieron 440 y nadie había ganado 500, no quiere decir que la oferta va a bajar de los 400, pero no va a llegar a los 700 tampoco, para que estemos claros, porque quizá Ohtani vale 500 como jugador o 4.5. El problema es que los otros 300... Ya con el anuncio, ya los Dodgers lo tienen garantizado. Garantizado. O sea, los Dodgers en 2 años le van a sacar el billón de dólares a la figura de Ohtani. No, que Moisés, lo que este androide representa, este tipo es Brand Ambassador de Hugo Boss en Japón. Una marca que todos los que nos están viendo sabemos, la verdad. Mundial. Lo exclusiva y mundial que es esa marca. Está hablando de un tipo que le rompió el récord a Leo Messi. ¿Sabe? Este tipo está trascendiendo los deportes. Y qué bueno un beisbolista, ¿eh? Y es un futbolista. Y es un pelotero. Le rompe el récord a Leo Messi del contrato con el Barcelona, Alfredo, de 657 millones, yo creo que fue. ¿Sabe? Damian Lillard, mi gente, era el jugador en todo Estados Unidos, en toda América, en el averaje por año más alto, con 60 millones. Y búsquenlo, eso está en SportTrack. Le rompió el récord también. Un japonés. Este tipo, lo que él representa mundialmente, porque tú le preguntas a cualquier persona que no sepa de béisbol, ¿quién es Shohei Ohtani? Ah, el tipo que pichea y batea. Sí. Aunque no siga el béisbol, así está este fenómeno. ¿Sabe? Es una liga única. Pues Shohei Ohtani es su mercado. ¿Sabe? Nadie puede decir no, porque ahora a Ohtani le dieron tanto. ¿Cuánto vale Fulano? ¿Cuánto vale Sutano? No. Este tipo es un mercado único. ¿Sabe? No podemos comparar a nadie con este mercado. Mira, saludos por ahí. Elvis Morales dice, te pregunto, si se lesiona, ¿son garantizados? Sí, hermano, los contratos en el béisbol son garantizados. Mira, y quiero compartir con ustedes que nosotros, tengo el gran placer y el honor de ser embajador de la marca Baseballism. Usted puede entrar a este website. Los invito a que entren y utilicen el código, ¿dónde está el código? Por aquí... Béisbol ahora 15 y recibirán un 15% de descuento. De verdad que Baseballism es una de mis marcas de ropa favorita. Mira, esta camisa es de Baseballism, es de Yogi. La pueden conseguir aquí en el museo de Yogi Berra, aquí en New Jersey, pero aquí hay tremenda calidad de ropa y pueden utilizar ese código Baseball ahora 15 para un 15% de descuento. Ok, ahora sí. Alfredo. Sí, para seguir dando información de lo increíble que fue esto con Ohtani. Tengo aquí, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos ahora en Grandes Ligas que su nómina va a ser más baja de lo que los Dodgers van a pagarle a Ohtani anualmente. Por lo menos mirando... Bueno, van a pagarle 2 millones al año. Del año pasado. ¿Cómo? Van a pagarle 2 milloncitos nada más.
No, no, lo que invirtieron, los 70 millones, Raúl. Era, sí, porque eso es un aquí. Acuerdo, eso es un acuerdo, tú sabes, pero en realidad... Sí, exacto, claro. Pero los 70 millones están. Cleveland, 56 millones. Miami, 60. Kansas City, 55. Milwaukee, 59. Cincinnati, 50. Piratas, 54. Baltimore, campeón de la división este de la Liga Americana, solamente en una nómina de 35 millones. Y Oakland, que fue el peor récord, 36 millones. Todos esos equipos están por debajo de lo que el contrato de Otani está especulado. Además de eso, el dueño del equipo de Colorado tiene un net worth, ¿sabes? Su valor neto es de 700 millones. O sea que el contrato de Otani es igual que lo del dueño del equipo de Colorado. Y tengo así, me puse a sacar unos numeritos rápidos. Además de los 700 millones, va a estar cobrando, ¿verdad? Si fuéramos a sacar el número, 5.8 millones mensual, Pucho. 192 mil dólares diarios. 7.900 dólares la hora. Y 133 dólares al minuto. ¿Tú te imaginas a alguien que te esté dando cada minuto 133 dólares ahí? ¡Pam, pam, pam! Es una cosa de loco, de verdad que increíble esto de Shohei Ohtani. No, y todo. Mira, y lo que es que la gente, como tú estás allí, yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles, Alfredo, y yo sé que imagino que aquí hay gente también que ha estado, y viví allí. Tuve todas las compañías que hay, Moisés. Ni LeBron James. O sea, cuando tú tienes uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, que no se está ganando, ¿sabes? Que este tipo le pasó casi el doble de lo que se gana LeBron James que ha hecho en su carrera de baloncesto, porque sabemos todos los negocios que tiene afuera. Esto es algo, y en California, la Microsoft, Hollywood, Silicon Valley, tú sabes. Sí. Todo esto, yo creo que no te extrañe que lo vemos en una película, Raúl. Pero mira, mira, la temporada 2024 abre en Corea con los Dodgers, ¿verdad? En Seúl. Y entonces, ya tú sabes, Shohei Ohtani va a ser el primero ahí, y eso es promoción. Imagínate, en Asia, Shohei Ohtani, todo el mundo va a estar, bueno, aquí en Estados Unidos y allá en Asia, que es un mercado relativamente, vamos a decirle, virgen, ¿verdad? Porque hay béisbol en Corea, hay béisbol en Japón, pero vamos a decir virgen para la MLB, que sí, que hay, se corre, pero no tanto como la MLB quisiera, ¿verdad? Porque la MLB quiere... Lo que pasa es que la MLB tiene competencia, ¿verdad? Lo que pasa es que, Raúl, y la diferencia de MLB en Japón es que tiene competencia real. Claro. Hay fanáticos de allá que dicen, como hay fanáticos del fútbol mexicano que dicen que le van a su Águila de la América por encima del Manchester United, y para ellos su mejor equipo es el Águila del América, aunque todos sabemos que Real Madrid es mejor que las Águilas del América. Entonces, esa es una de las cosas que el japonés piensa, que su béisbol de Japón es el mejor del mundo. Tú le preguntas a un japonés, la gran mayoría, y te dicen, no, el béisbol que me gusta es de aquí. A mí la Grande Liga la veo como secundario. O sea, ellos tienen su béisbol. Por eso es que la Grande Liga está chocando tanto para allá, porque es que ese público allá es demasiado grande, demasiado influyente. Allá hay dinero. Y dinero. Esa es la cosa, que tienen dinero. Tú ves Hanshin Tiger lleno, 56 mil fanáticos. Tokyo Dome lleno todos los días. Tú ves Chunichi Dragon lleno todos los días. Fighter lleno todos los días. O sea, Bystar lleno. Todos los equipos de la Liga de Japón es lleno diario. Y de Corea ni decir. Entonces, ese mercado, que por televisión se ve muy bien, es demasiado dinero que hay para allá. Demasiado dinero. O sea, que no es una cosa de loco. No estamos hablando... Lo que decía Pucho, por ejemplo, de LeBron James, es un extranjero que está haciendo eso. No fue que Griffey, Baribón, no fue Maestrado, no. Fue un tipo que es de otra nacionalidad. Uh-huh. Es un invasor. Pero ese invasor viene de una potencia económica que está por encima de todos nosotros en Latinoamérica. Grandiosamente, porque es verdad, la gente me dice, ¿cómo tú quieres, Barbarazo, que Venezuela traiga anuncios para acá? Bueno, ese es el plus de él haber nacido en Japón, que nosotros no tuvimos esa dicha de tener la educación segura, de tener las tres comidas seguras, de tener las cosas básicas que un ser humano tiene que tener. Ya en Japón, desde que tú estás concepcionado en el estómago, en la barriga, tú la tienes segura.
y eso es lo que ellos venden. Por eso la gente todavía, Raúl y muchachos, le preguntan a uno, ¿y por qué acaba tanto dinero para hablar con un japonés? ¿Sabes por qué? Porque el Estado japonés te calcula todos los gastos desde la barriga hasta que tú eres bachiller, lo que el Estado ha invertido en ti en educación pública, en salud, en formación, en casa, en medio ambiente. Todo eso se lo cobra al que quiere robarse su talento. No solamente en pelota. Para usted buscar un japonés en cualquier otra área, tiene que pagarle la formación y la educación que el Estado le ha dado. Que no pasa en mi país, lamentablemente. Mira, por ahí saludo a Michael Ramírez, que está conectado, o a Aldemar Ramos, que dice... Buenas noches, familia. Saludos al mejor panel de analistas de béisbol. Sí, leyeron bien. El mejor programa béisbol ahora. Gracias al primo que está conectado. Zeny Rodríguez. Conectado por ahí. María López, la madrina, dice, buenas noches, muchachos. Felicidades a mi hijo Alfredo por su cumpleaños. Y tengo que decir que muchas felicidades, Alfredo, que ya por ahí está llegando su tarjeta de ARRP, de AARP. Y bueno, hay que decir que por lo menos alguien aquí más viejo que yo. Así que felicidades, Alfredo. Qué bueno que le hayas pasado bien por ahí. Saludos a Víctor Manuel Otero de Zona 16. Jorge Alex Caraballo, saludos. J. Armando Molina dice, ¡qué milagro! El Divo Moisés de vuelta. Saludos, Armando. ¿Qué pasa? Es que Moisés es un tipo ocupado. Lo puede escuchar en La Mega los lunes y los viernes a las 10:15 a.m. ¿Verdad? Lunes, miércoles y viernes. Ahí está, imagínate. El cafecito todos los días. Que... Jesús Díaz, desde Naples, Florida, dice, comenten el contrato, ya lo desglosamos. Juan Rafael González, saludos por ahí. El Tali Talavera, desde Colorado, conectado. Axel Rosa dice, mira lo que Moisés estará, ¿será que hoy leerá el futuro del abridor japonés a ver qué equipo llegará? Es que la bola de cristal, la mamá se la llevó por ahí está, domingo. Por ahí está Cao Vélez, vamos a darle saludo especial a Cao Vélez. Mira, Víctor Manuel por ahí conectado, vamos a ver, Elvis Morales, buenas noches, Raúl, grupo. Parece que los Mets se quedarán sin firmar. Vamos a ver. René González, saludos. Por ahí también dice conectado. Eduardo Chávez. Juan Méndez, saludos a Moisés de un boricua en Texas, mi segundo dominicano favorito después de mi pana Melvin. Oye, Moisés, ¿estás causando sensación una vez más? Vamos, mi ¿el hijo pródigo de regreso? Yo soy Tim Bori también, él lo sabe. Por eso lo dice. Ángel Javier Zúñiga dice, es que los jugadores japoneses son bastante disciplinados y centrados en la pelota. Camil Jorge dice, hola, Wilmer Caruso conectado. Aníbal Rodríguez dice, ¿será que Otani quiere que firmen a Yamamoto? Bueno, parece que está empujando. Otani quiere ganar. Marlene Díaz conectada. Julio Rodríguez dice, saludos, buenas noches para todos desde Puerto Rico. ¿Cuánto vale Acuña y Soto en estos momentos? Bueno, Soto va, Acuña vale los 100 millones que le están pagando, que aceptó, ¿verdad?, en este momento. Y Soto, bueno, vamos a ver. Y es lo mismo que estamos hablando. Son excelentes jugadores, pero no mueven la economía que Shohei Ohtani mueve. No tan solo eso, Raúl Lee. En el caso de Juan Soto, localmente a Juan Soto le conviene firmar con uno de los equipos de New York, sea Mets, sea Yankee. Ahí él va a tener su dinero. ¿Sabes por qué, Moisés? ¿Tú sabes qué le ayudó a qué le subió el real mercado a Juan Soto? Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas. Sí. Buen punto ese. Los dos equipos se dieron cuenta de la mina que hay. Y tú traes un pelotero como Juan Soto, que ahora mismo es la cara de Dominicana. Es el tipo, ¿verdad?, que todo el mundo quiere ir a ver y si tiene la facilidad va a poder llegar al parque. Vimos lo que hicieron esos dos equipos. Hay fanaticada en New York, hay fanaticada latina. Y Dominicana más todavía. Tú metes a un Juan Soto, lo vamos a ver este año con New York, con los Yankees, que era la movida que tenían que hacer para resucitar, para traerle, para coger un aire nuevo. Hicieron lo correcto. Y cuando ellos vean la producción y vean, ¿verdad?, el negocio, Moisés, porque tú sabes que eso es lo que ahí es donde ellos, espérate, que los Yankees que ganan, pero también el negocio, Alfred, lo mueve. Yo creo que podemos ver un contrato bastante jugoso para Juan Soto. No al nivel de Otani, pero va a ser bien lucrativo para Juan Soto en la ciudad de Nueva York. Yo creo que ahí, porque ahí es donde está el mercado y está la fanaticada. Él mismo, los sponsors en New York, Times Square, las pantallas, o sea, todas las marcas, la moda, que sabemos que le gusta, tú sabes, vestirse bien, estar en eso, a pesar de que es un tipo centrado y de familia.
Yo creo que a Juan Soto le conviene quedarse en New York. Cualquiera de los dos equipos, mira, pero en New York si quiere coger 500 millones. Tienes un buen punto ahí y me parece, ¿verdad? Juan Soto se identifica con República Dominicana, que era algo que Alex Rodríguez no lo hacía, básicamente. Sí, decía dominicano de la lengua, de la boca para afuera, ¿verdad? Es más que no lo mismo, pero, tú sabes. Pero Juan Soto es un tipo que se identifica, ¿verdad? Entonces, oye, en el Bronx hay muchos dominicanos, ¿verdad? En Nueva York hay muchos dominicanos. Así que yo creo que eso puede ser algo ventajoso para el equipo que lo firme. Mira, saludos a Michael Ramírez, que está conectado también. Iván Hidalgo, Cabo Vélez Francescini, hermanos, gracias por estar por ahí. Arismendi Gómez, Iván Hidalgo, Zenith Rodríguez, Kevin Colón, okay. Ramos Tito. Oye, Ramos Tito, quiero, está conectado también. Vamos a felicitar a Kevin por aquí, Moisés y Alfredo, muchachos, que hizo una buena promoción, subió de rango, no voy a decir qué rango porque después... Pues saludo a Kevin. Pero ya hay que hacerle así, Moisés, mira. Oh, de verdad. Es del nivel de Johnny para allá, so, al Kevin. Oh, anda. O sea, espérate, o sea que ahora que tienes que hacer el café. Ahora posiblemente mamá, tengo que hacer el café yo temprano cuando llegue. Te toca. Oye, saludos a Iván Eduardo Flores desde México. Saludos a mi gran amigo desde allá que siempre comparte nuestro podcast desde México, que nos ayuda a estar en México número uno. Gracias a Iván Eduardo Flores, gran escritor y amigo personal. Charlie Pérez Dávila desde Puerto Rico, saludos. José Chelo saludos, Delgado, Charlie. Saludos. Nati de Naya, saludos. Vamos a ver por aquí. Aníbal Candelaria, John JM, también conectado. Héctor Alicea, también conectado. Vamos a ver por aquí. Bueno, muchos comentarios por ahí. Cao Vélez, ya lo saludamos, el querido hermano. Gracias por todos esos comentarios que están por ahí. Oye, otra cosa, ¿verdad? Boston también una población dominicana muy grande, pero no tan grande como la de Nueva York. No, porque Nueva York hay un millón. Nueva York es la provincia más grande fuera de la República Dominicana. En el Bronx se oscila que hay 1 millón de dominicanos en el Bronx, solamente en el Bronx. Y si tú buscas Manhattan y Queens, ni decirte. Y en New Jersey, que estamos cerca, ya hay 700 mil dominicanos. Uh-huh. En Boston podría haber 300, 400 mil dominicanos, algo así. Mira, o sea, por ahí pregunta Héctor, y sea, entonces el efecto de ese dinero en la nómina de los Dodgers, ¿no? Es a 2 millones, que eso es lo que ayuda a la nómina por el luxury tax. Después le va a pasar factura después. Obviamente, vamos a tener los sí, no, después de cuando llegue el año 34, 35, tú tengas que sacar 68 millones para alguien que no está aquí, van a estar llorando. Ahora no, pero eso ya lo... Es que eso, Alfred, va a estar ya triplicado. Pero va en la nómina como quiera. Sí, en la nómina se va a aparecer para pagar los lujos, pero de que no le va a hacer falta porque va a haber demasiado dinero acumulado. Eso es una locura lo que va a haber con esto. Y qué bueno que se abre el mercado porque eso puede posibilitar de que de lo que viene con Soto y se pueda, pero el pensar del pelotero es lo importante aquí. Sí, sí, o sea, lo que el tipo ha hecho para que este equipo definitivamente sea competitivo. Oye, pero quería hablar algo de cómo se utilizó, a mi entender, ¿verdad?, al equipo de Toronto durante todo esta sensación de que si Otani firmaba, no firmaba, ¿dónde estaba Otani? Grandes perdedores, Toronto. Que si estaba viajando para Toronto, no, sabemos lo que salió en las redes, lo que dijo el compañero JP Morosi y todo, ¿verdad? Cómo se distorsionó. Pero, ¿realmente ustedes creen que Toronto estaba en la pelea o esto fue algo que se utilizó a este equipo o que quizás alguna estrategia del lado de Otani? No, estaba en la pelea, Alfredo, estaba en la pelea. No estoy seguro de eso, ¿viste? No. No. Viene de sí, estaba en la pelea. Pero en la pelea, ¿cuánto es la pelea para ti? Estaban, le ofrecieron, ellos le ¿entre los finalistas? Entre los finalistas, le ofrecieron 600. ¿Cuánto estamos hablando de Toronto? Porque se decía que Toronto le estaba ofreciendo 630 millones. Sí. Y ahí fue que entonces los Dodgers suben a 700. No sé cuán real sea eso. No, sí. Mira, yo no voy a decir quién es, pero yo sí voy a decir que puso esta actividad en Puerto Rico donde habían varias jugadas, gente del equipo de Toronto, y yo sé que ahí se mencionó y se habló el tema,
Así que puedo decirte muy buena tinta que la información sí, que está hablando, mira cómo se ríe Pucho, porque Pucho sabe y tiene un cuidado para contestar las cosas al aire del cara. Pero Pucho, tú puedes confirmar que en efecto, de verdad, Toronto estuvo en la pelea. De verdad, la conversación estuvo. No, y sobre todo, no creo que vaya a ir a usar a Toronto, un mercado que, vamos a decir, ¿qué ganaría Otani solamente con ir y usar a Toronto? Cuando Toronto sí hizo, si Otani le dice que sí, iba a firmar entonces. O sea, porque inclusive la alcaldía de Toronto, el gobierno, se ve involucrado y contento en traer un tipo como ellos, como él. Incluso hubo gente que, viste a este... las noticias y todo. El Drake salió con una jersey diciendo número 17, Otani, ven. O sea, pues empezaron la figura de Toronto, de Canadá, a postear eso porque ellos siempre piensan en la inversión. Y le voy a decir algo. Yo conversaba con alguien, un amigo japonés, y me decía que uno de los países favoritos de los japoneses es Canadá, Toronto, por el sistema de gobierno de ellos, muy parecido al gobierno japonés. La limpieza en la ciudad, la organización, el trato de la policía, las escuelas, que muchas son trilingües, igual que en Japón. O sea, ese tipo estaba analizando todos esos aspectos porque él sabe que solamente 21 medios viven en Los Ángeles, se van a mudar donde él juegue. Inclusive que se dice que ellos están medio inconformes, los periodistas que cubren a Otani, diciendo que, wow, se va para un sitio donde tenemos que mudarnos, buscar apartamento, buscar casa, buscar escuela nueva. Porque Otani es el único atleta en Grandes Ligas, por lo menos pelotero, que tiene 21 periodistas o 22 que son mandados de Japón a vivir aquí solamente a cubrir el día a día de Otani. O sea, eso mueve una ciudad. Cuando, o sea, siempre que hay un gran jugador japonés, eso pasa, porque pasó con Ichiro, pasó con... Con Ichiro lo seguían. Con este hombre lo mudaron de allá. Los no, medios, sí, pero yo lo que digo... Pagándole aquí a vivir. Sí, pero Moisés, cuando habían, cuando Godzilla estuvo jugando en Nueva York, sí, habían 20 japoneses ahí, de prensa, perdón, 20 periodistas asiáticos, posiblemente japoneses, siguiendo ahí, y no se cabía en Yaquisteño, en sala de prensa, y son gente, o sea, y esa es la magnitud de tener una gran estrella nipona en el béisbol de la Grandes Ligas. No, y lo vimos en el clásico, Alfred, antes de, cuando ya Japón, ¿verdad?, todavía no había llegado a Miami. Yo fui de esos días al parque temprano y ya ellos andaban por allí buscando los credenciales, chequeando por dónde tenían que entrar, como 15 periodistas japoneses. Y todavía Japón no había ni dicho a qué hora llegaba a Miami. Así de la son la prensa japonesa con su equipo y más con Shohei Ohtani. Yo te digo porque... O sea, Toronto tiene problemas más grandes que contratar a Otani. O sea, ellos tienen claro a sus dos superestrellas que van a ser la gente libre dentro de 2 años. Todavía no han hecho nada con ellos. Y como que no me parece. O sea, que tú firmas a Otani para después dejar ir a esos dos caballetes y volver para el sótano, Otani. No era negocio para él irse a eso, porque iba a pasar lo mismo más o menos que estaba en Los Ángeles. Como que pues no, era un Ángeles 2.0. No me pareció nunca que Toronto iba a ser un destino serio para él, si lo que él quería obviamente era ganar, que es lo que le está diciendo todo el tiempo, y se ve como ha manejado, solamente con la manera que ha manejado este contrato, se sabe que lo que está buscando es que los Dodgers ganen y él convertirse en campeón, que es lo que quiere. Y entiendo yo que Toronto todavía tiene demasiada incógnita y problemas ahí, que para que él esté sólido buscando un campeonato allá. Y yo creo, mira, y te voy a decir más, mira, te voy a decir más esto. Mira, imagínate la seriedad que tenía o que tuvo Shohei Ohtani con su agente, que los Mets dijeron, estamos interesados. Y el agente de Ohtani nunca se comunicó de regreso con los Mets. Si es como ahora escucha a todo el mundo. Dice, mira, fulano me está dando tanto, mengano me está dando tanto. El agente de Ohtani solamente negoció con los equipos que de verdad Ohtani tenía algún interés. No le interesó Nueva York, por eso no escucho oferta.
Y eso tú te puedes dar cuenta de verdad, ¿cómo es que Otani es un tipo que es diferente al no voy a decir al resto, a todos, pero está en el 90%. No, y el yo creo que esto es lo mejor que le ha pasado al béisbol, Moisés. Nos hemos quedado con las ganas, Alfredo, de ver un Mike Trout en postemporada. De ver un talento como el de Mike Trout. Otani, ya estábamos haciéndonos las preguntas. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo se va? Los Ángeles no compiten. No hacen nada. Se quedará ahí muchos, ¿verdad? Cuando en el mercado de cambio no se fue, todo el mundo se va a quedar el juego como tal. Hablando ahora del juego, pasando al terreno de juego. Es lo mejor que pudo haber hecho. Ahora vamos a ver posiblemente crear esa otra leyenda en la postemporada. Viendo ese tipo en momentos clave, Moisés, como hizo en el clásico. Batió, salió de fue al bullpen a calentar, bajó del bullpen a cerrar un juego para el campeonato. ¿Sabes? Eso, además de todo el espectáculo afuera, ¿verdad? Toda la atracción y todo lo otro. Eso que vamos a ver en el terreno de juego, mi gente, yo creo que va a ser algo que no vamos a ver de aquí a no sé cuántos años más. Y voy a decir algo. Cuando Alfred habla de que no era negocio para Toronto, no, para Toronto era un gran negocio, lo que no era conveniente. Por eso hay 30 dueños, hay 28 dueños que piensan en negocio, en ganancia, no en ganar. Porque ganancia y ganar son dos cosas diferentes. Ganar lo que quieren los equipos, anillo campeón, pero ganancia es lo que quieren todo el mundo. La mayoría de dueños lo que piensan es echarse $300 millones en su cuenta de banco y no le importa a dueños como Kansas City, como el de Miami, etcétera, etcétera. Claro, para Toronto iba a ser un gran problema pensar en Bobby Chet sobre todo, porque yo no creo que Toronto, me duele decirlo, pero tengo que decirlo, Toronto no creo que esté pensando tan más allá con Vladimir Guerrero tanto, que ni siquiera una oferta nunca han hecho, ni han dicho de aquello. Y si tú ves todas las promociones de ellos son con Bobby Chet, todas las cosas son con Bobby Chet de ellos. Para mí, Vladimir es un tipo que fácilmente lo cambian o le van a hacer una oferta antiética hacia él, de por la debajo. Que él no merezca. Muy por debajo. Muy por debajo. Pero la ciudad económicamente, cualquiera ciudad, sin pensar en llegar o no a ser el mundial, quisiera tener a un Otani, porque es que el síndico se salva, el alcalde de la ciudad. Es las inversiones que vienen, es una cosa que va a traer este señor. Ahora, pensando en lo que pensamos nosotros, los analistas, que es en ganar el anillo de campeón, ya sería poner difícil a Toronto buscar dos lanzadores, buscar aquello, que los Dodgers sí pueden hacerlo, equipos grandes como los Dodgers, pueden sacrificar sus nóminas. ¿Y quién no va a querer ir a jugar a los Dodgers ahora? Mira, quiero dar dos perdedores más. Dos perdedores. Los Angelinos de California son posiblemente el perdedor más grande, que solamente van a recibir un draft de compensación donde pudieron haber cambiado a Otani y pudieron haber mejorado. Hecho un equipo completo. Casi sí, casi un equipo completo o mejorado. Ocho, la finca, de 8 a 10. Sustancialmente. ¿Verdad? Pero bueno, no decidieron no hacerlo y de verdad que el tiro le salió por la culata. Mala suerte para Ron Washington, que va a ser el nuevo dirigente, tremendo dirigente, un players manager como comentábamos. Pero bueno, nada, tiene a Mike Trout, pero bueno, Mike Trout y Shohei Ohtani nunca pudieron ganar juntos, así que bueno, van a tener que hacer un gran cambio de dinámica, de peloteros, de infraestructura para ver si ese equipo puede volver a ganar. Y posiblemente el perdedor más grande aquí van a ser los fanáticos, aunque ustedes no lo crean. Porque hay precedente que los grandes contratos hacen que los precios de las taquillas aumenten. El último de este tipo fue cuando Messi firmó para jugar en Miami. Que el precio de las taquillas subió por lo menos en un 250%. Sí, me están escuchando muy bien. Las taquillas subieron en un 250% para ver un juego de fútbol en Miami. Cuando antiguamente se conseguían $18-$20, se estaban consiguiendo después, las vendían en sobre $100 las taquillas. Así que va a ser interesante cómo los Dodgers van,
si lo hacen, aumentan el precio porque estando liderando las grandes ligas entre los top 3, ¿verdad? En asistencia, como lo hicieran, pero sí sé, si hay precedente, que muchos equipos de las grandes ligas hacen paquetes de cuando venden las taquillas de acuerdo a los contendientes. Y entonces ponen, oh, los tickets contra este equipo cuestan este precio, un precio mayor. O sea, posiblemente ver a un equipo como los Dodgers es más costoso que ver un equipo de Tampa. Porque no hay tantos fanáticos de Tampa. No todo el mundo quiere ver a Tampa. La gente quiere ver a los Dodgers, la gente quiere ver a los Yankees, la gente le gusta ver hasta Boston, pero no, la gente no tiene interés muchas veces ver a los Piratas, por ejemplo. Así que posiblemente, ¿verdad? Cuando sabemos que Otani, la fanaticada visitante lo va a ver, así que no me sorprendería que también los equipos aumenten los precios cuando vayan a jugar los Dodgers de Los Ángeles. Alfredo, ¿tienes algo que decir? Sí, antes de salir del tema de Otani, quería... Vaya, güey, ya lo hicieron oficial. Perdona que te interrumpa, pero ya oficialmente ya Otani es un Dodger, ya lo hicieron oficial. Mira, gracias, ustedes, equipo de Angelino, ahora mismo les pregunto, ¿tú saldrías de Mike Trout y comenzarías como que de ser un rebuild completo? ¿O ustedes se quedarían todavía con Mike Trout e intentarían hacer algo con el equipo? ¿Qué tú harías, Pucho? Pero es que a los angelinos se los llevó el Grinch en esta Navidad. Alfred, ¿no te acuerdas cuando yo lo mencioné aquí en el que estábamos hablando de los cambios? Que ellos deberían cambiar a Mike Trout o quedarse con Otani o construirla alrededor de yo hubiera cambiado a Trout y quedarme con Otani. Y todo el mundo, y aquí me querían comer. Todo el mundo quería, no, que tú. Mira, el tiempo a veces es el mejor amigo de uno. Si hubiese sido un país comunista, le queman el estadio, Moreno. Si llega a ser eso como los aficionados del fútbol en Argentina. Tú tuviste el chance de cambiar el estilo por 8 peloteros y uh-huh. hacer grande negocio y no lo hiciste. Uh-huh. Yo creo que, sabiendo que no lo ibas a retener. Yo creo que eso fue aquí el error más grande. Yo pensé que Preller fue un poco, ¿verdad? Se equivocó con Heider, pero yo creo que Moreno y su grupo aquí. Como dicen nuestros hermanos dominicanos, Raúl, la más caro, pero bien duro. Y Mike Trout, yo creo que debe salir de ahí. Ellos deben ya un review full. Ellos deben salir de Mike Trout. Yo lo cambiaría. Es un contrato súper grande, Alfredo. No vas para ningún lado. Mike Trout ha venido bregando con lesiones en los últimos años. Yo creo que por más que Mike Trout produzca, tú no te vas a beneficiar de eso, solamente, obviamente, de lo que venda y de su negocio, pero no es, no sé, yo lo cambiaría. Sí. Bueno, mira, hablando de otras cosas, vamos a hablar de Yoshinobu Yamamoto. Yoshinobu Yamamoto, japonés, tiene récord de 75 victorias y solamente 30 derrotas en el béisbol japonés, una efectividad de 1.72. Ha tirado en su carrera 14 juegos completos, 8 blanqueadas en 967 entradas, ha permitido 669 hits y ha ponchado 986 contrarios. Tiene un whip de 0.915, así que algo fenomenal. Todo el mundo quiere a Yamamoto. Se pensó que Yamamoto, se estimó, iba a poder conseguir un contrato de alrededor de $200 millones. Se piensa que con este contrato de Otani pueda llegar cerca de $300 millones porque va a tener el mercado japonés. El equipo de los Mets, Steve Cohen y David Stearns, fueron a Japón y cenaron junto a Yamamoto y a su familia, algo que dicen que causó muy buena impresión. Los Yankees se reunieron hoy con Yamamoto. Se ha dicho que Yamamoto quiere firmar en un equipo que haya una figura japonesa. Sí. Por eso se dice que los Dodgers tienen una buena oportunidad, y más aún que Otani bajó, ¿verdad?, a 2 millones ese,
ese espacio para que firmen a Yamamoto o a cualquier otro jugador. Dicen que Kodai Senya ya, por favor, dio su visto bueno de que sí, que lo firmen. Los Yankees como tal no tienen una figura japonesa, ¿verdad? Pero han tenido en el pasado, han tenido a Tanaka, han tenido a Matsui, que son legendarios en Japón. Y lo que sí dicen es que Yamamoto tiene, le gustan las luces, le gusta ser una estrella. Entonces, le dice que las luces de Nueva York le quedarían bien, igual que el glamour de Los Ángeles. Adelante. Bueno, y es que come tanto, Yamamoto, que Cohen cenando, los Yankees cenando, todo. Pero para que la gente sepa, una de las cortesías más importantes en un oriental es salir a cenar. O sea, eso es algo como básico entre un japonés o un coreano. Para cualquier asunto deportivo, negocio, lo que sea, no vámonos para un yate a destapar mojes o vámonos para un club. No, no. Cenar es la cordialidad que da frente o entrada a un negocio. Y si de su boquita de comer salió que él quiere estar con un japonés, japonés está Yoshida en Boston, Suzuki en los Cubs, Senga en los Mets, son los japoneses como más, de más peso, igual que Otani ahora en los Dodgers. Yo creo que entre los Mets y los Dodgers está esta puja, por Yamamoto, porque él es un ganador, lo ha demostrado, que quiere venir a un equipo a competir. Pero ¿qué pasa? Kodai parece que es muy cercano a él también. Y eso va a influir mucho en lo que le pueda brindar como confort a un tipo que es extranjero en este país. Porque los Yankees son los que han mostrado más interés, para que lo sepa el mundo. Omar Minaya dio 4 viajes en la temporada regular a verlo. Incluso el día que él tiró no gire, estaba en el play. Omar Minaya. Y Cashman también. Que es asistente especial de Cashman. O sea que eso, si hay conversación adelantada con un equipo, con los Yankees. Pero si hay que estar con japonés, los Yankees no es japonés. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Mira, oye, quiero decir que quiero recordarles a todos que este programa también viene a nosotros en parte a GMC Rentals, de gmcrentals.com. Tienen alquiler, venta de estos equipos, de los montacargas, los lifts, que le dicen. 787-423-2323, piezas, servicio, renta y venta. Con localidades en Puerto Rico, si necesitas una pieza fuera de Puerto Rico, te la pueden enviar por correo, gmcrentals.com. Adelante. Mira, Alfredo, con ese forklift vamos a tener que levantar todo. Entonces, buscar los chavos de Otani. Los Ángeles. Todos los chavos de Otani. Bueno, mira, vamos a hablar con Luis Rivera de GMC para que ayude para las pacas de dinero, de verdad, para los millones de Otani. Que se lo pongan en paleta. De verdad que yo no creo que a Yamamoto le den 300 millones. Me explico. Sí, Moisés, está chévere. Todo lo que ha hecho en Japón, todo, ¿verdad? Los premios, los 3 premios Sawamura, los MVP, aquí y allá. Pero cuando hemos visto la historia nos dice que los lanzadores, en particular, y en el caso vemos al mismo Tani, ya va para su segunda tomillón. Hemos visto a Yu Darvish, está lidiando siempre con alguna molestia, alguna dolencia, Alfredo, por la carga que acá en el MLB. En el caso de Senga, me gustaría que si alguien lo filmara, fueran los Mets, y no porque tan solo todos somos parte de ellos, pero de Yamamoto. No tan solo porque todos somos parte de ellos, Moisés, y vamos a disfrutar ese show, sino que porque el trabajo que hicieron los Mets, que eso es algo que hay que estar bien pendiente. El trabajo que hicieron los Mets con Kodai Senga fue increíble. De la forma en que lo llevaron, cómo controlaban su tiempo, ¿verdad? En la loma, su ritmo, sus días de descanso. Otro equipo coge a Yamamoto, a pesar de que es joven, eso es cada 5 días, dale para allá, dale para allá, dale para allá. Y podemos estar viendo, ¿verdad? Una lesión es lo más que
que me preocupa por la carga, el brinco de venir de Japón para pa la MLB y entrar en ese ritmo de cada 5 días, como es aquí en los Estados Unidos, siempre hay un percance con los japoneses lanzadores, Alfredo. Sí, no, mira, escucho, yo creo que sí, que va a estar en los 300 millones. La memoria de esta gente es corta. ¿Oíste? ellos se caracterizan por cometer los mismos errores de nuevo otra vez. Así que ese punto que tú dices sí es válido. Pero yo entiendo que con todo y eso, que este track y que han tenido los japoneses anteriormente, me acuerdo lo que pasó con Matsusaka y el equipo de Boston, con todo y eso yo pienso que sí, va a haber un mercado por Yamamoto, 300 millones. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un equipo que es el equipo de San Francisco que va a estar en la pelea por Yamamoto. Ellos tienen dinero y están desesperados por conseguir una cara de esa franquicia. ¿Y qué más que contratar a este caballete que lo que viene es con una reputación de ser un pitcher lights out para esta franquicia? No es que lo mejor sea ir a San Francisco, ¿verdad? Pero yo sé que San Francisco va a estar ahí, va a tirar su dinero al medio, y para que los equipos de Nueva York se lleven a Yamamoto, que es donde mejor yo entiendo que va a caer, ¿verdad? Yo entiendo que hay 4 finalistas: Dodgers, Gigantes, Yankees y Mets. Ahí, entre esos 4, yo entiendo que va a estar. Pero sí va a haber mucho dinero envuelto, y el que se lo quiera llevar, obviamente, va a tener que pagar bastante por Yamamoto. Y va a estar cerca de los 300 millones. Mira, iba a decir algo rapidito. La manera en que se maneja ahora estos contratos de los japoneses es diferente a como se hacía, o sea, antes, donde se hacía como un betting, ¿verdad? Y los equipos metían el dinero ahí, y el equipo que más dinero dio es el que ganaba el derecho de negociar con el jugador. Me acuerdo cuando Boston tuvo que poner, creo que fue 55 millones solamente para poder comenzar a negociar con Matsusaka. Y eso, ese dinero iba al equipo de él de Japón. Ahora no. Ahora estos jugadores son prácticamente un agente libre. Tienen sí. 40, 45 días para poder firmar con el equipo que ellos quieran. Pero el equipo japonés no es que salga sin nada. Luego de que firmen, tú tienes, le tienes que dar 20% de los primeros 25 millones del contrato, luego un 17.5% de los próximos 25 y 15% del resto del contrato es el dinero que pasa al equipo de Japón. Básicamente, contestando lo que Moisés estaba explicando, que es todo lo que ellos invierten, pues recuperan. Pero lo hacen de una manera diferente a como era antes. Me gusta más esta manera. Sí. Que aquello que era antes. Todo el mundo apostando y no me gustaba. Sí, antes, para como dice Alfredo, para las conversaciones antes, Moisés, eran 20, hermano. 20 millones para que tú pudieras para tener la conversación. Ahora te ponen en el portal, básicamente como hace la NCAA, tú te declaras, ¿verdad? Te ponen en el portal, el equipo te y declara que quiere ir para las Grandes Ligas, te pones en esa lista, ya eres, en cierto día, eres elegible para comenzar tus conversaciones con los equipos y negociar, y luego, pues, como dice Alfredo, tienes que pagar el porcentaje. Mira, por ahí saludos a nuestro amigo Rey Delgado, que está conectado. Saludos a Rey. Mira, Alfredo, dijiste algo muy interesante, y es que los Gigantes de San Francisco han tenido muy mala suerte, ¿verdad? Han tenido muy mala suerte porque perdieron al juez, perdieron a Aaron Judge. Decidieron no jalar el gatillo con Carlos Correa y entonces van a tener que sobrepagar de mala manera para traer una gran superestrella al equipo, ¿verdad? Y entonces, si nos vamos históricamente, Masanori Murakami fue el primer lanzador japonés en tirar en Grandes Ligas para los años 60. Y entonces, en el caso de que Yamamoto decida firmar con el equipo de San Francisco, bueno, hay un precedente de que ya en este equipo fue el primero, ¿verdad? Murakami, así que nadie sabe, pero si San Francisco
de verdad quiere los servicios de Yamamoto y está dispuesto a sobrepagar en sobremanera por encima de los 300 millones, nadie sabe. Y eso fue en el año 1964-1965. 67 japoneses han pisado la gran carpa. O sea, un poquito. Mira, saludo. Y mira, lo que le, estoy buscando aquí en Stanley, los japoneses, los lanzadores como tal, y el líder en ponche que le pasó a Hideo Nomo es Yu Darvish. Pero todos tienen algo en particular, Alfredo, de lo que estábamos aquí hablando. Yu Darvish, sabemos todo lo que ha lidiado con lesiones. Hideo Nomo, Masahiro Tanaka, también lidiando con lesiones casi toda su carrera. Kuroda, Kenta Maeda, Daisuke Matsusaka, Iwakuma, Kikuchi, Otani, y seguimos por ahí para abajo, ¿verdad? Todos los que han sido. ¿Ustedes se recuerdan de Hideki Irabu, que era la promesa que no iba a fallar? Uh-huh. Y lamentablemente. Bueno, él no falló. Él bueno, lo vendieron falló, como falló cocina. En Grandes Ligas no lució. En Japón lució. Pero en Grandes Ligas no lo hizo. Ah, Matsui, tú dices. No. No, Hideki. Ah, Hideki Irabu, que perdón, sí. Hideki Irabu, que lamentablemente parece que padeció de depresión y se quitó la vida. Sí, verdad que se quitó la vida, sí. Eso es común, muy común en la comunidad japonesa. Sí, ese es un alto grado de suicidio. No en los peloteros, pero sí en la comunidad. Es de los países con más alto grado de suicidio, lamentablemente. Donde parece que el suicidio es una legalidad para mucha gente. Wow. Oye, fíjate, antes que se me olvide, una de las razones que están diciendo, y lo dijo la prensa japonesa, lo dijo la televisión japonesa, que una de las razones que inclinó a Otani a firmar con los Dodgers es que el cuerpo técnico, los doctores, algunos de los doctores de los Dodgers fueron de los doctores que lo operaron. Sí. Y los terapistas que lo ayudaron pertenecen a los Dodgers. Así que eso fue una de las razones por la cual al final Otani decidió firmar. El doctor que lo operó, el doctor que lo operó ahora fue el doctor de los Dodgers. So, yo creo que ya esto venía cuadrado hace tiempo, me dice. O sea, que esa recomendación fue buena, parece, del médico. Parece que lo que el médico vio ahí, dijo, ahí quedan todavía 5-4 años lanzando, tranquilo, se le saca ese brazo. Uh-huh. Sí. Pero de verdad que... La gente está diciendo, ¿verdad? Todo el mundo, viene de una segunda Tommy John, no es lo mismo. Mi gente, la Tommy John ni la primera es lo mismo. No hay garantía tampoco. Y mira a los tipos como mira Justin Verlander como regresó, sí. Tirando igual de duro. A veces a miren más duro. A los 40 años. Sí. Y Alfredo aquí, que es, ¿verdad? Ese es uno de sus campos, es profesional en la salud. Él sabe que una Tommy John no es garantía. Yo, mira, Pucho, yo pensé que ibas a decir que me había pillado Tommy John y había vuelto más duro todavía. No, yo pensé, dije, no, imagínate que a Alfredo le operaron de la Tommy John y no le salió pelo, no le salió la polla de balación. Dije, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, familia, de verdad que ha sido un súper programa, de verdad que muy contento. Esto es Béisbol Ahora, dele like a este show, ayúdenos a crecer. Siempre es bueno que cuando termine el programa, no ahora porque no lo podemos leer, se nos hace difícil. Si usted puede y está en su capacidad, una vez termine el programa, espere 15 o 20 segundos después de terminado y escríbanos desde dónde usted nos está escuchando, desde dónde nos está viendo, porque eso nos ayuda a ver al alcance que estamos teniendo, que entendemos que es uno muy bueno, pero de verdad que esa es la mejor forma que ustedes nos pueden ayudar para poder saber y conocer desde dónde nos están escuchando. Estoy muy agradecido con todas las personas que pusieron en comentarios en el programa pasado, desde donde nos escuchaban, desde donde nos siguen. Y bueno, este es un proyecto que comenzó hace escasamente hace 3 años y de verdad que estoy muy, muy orgulloso por el equipo de trabajo que lo compone. Moisés, Alfredo, Pucho, Ricardo Guibón, que está hoy en la competencia de cuadrangulares en Venezuela. Que la ganó Ronald Acuña. Que la ganó Ronald Acuña. Que de verdad para mí es un gran honor compartir pantalla con estos profesionales. Moisés, Fabián, que sale en La Mega lunes, miércoles y viernes, que es la estación más escuchada del planeta aquí en Nueva York, y también salimos en Pelota y Más los sábados en TV Quisqueya, y también está saliendo Pucho Barrio también con nosotros, y de verdad, y Alfredo Ortiz, que es un compañero de escuela de hace muchísimos años, que nunca pensé que iba a estar haciendo este programa con nosotros, pero
Alfredo representó a Puerto Rico en béisbol juvenil, campeón mundial, y bueno, y competió en las mismas ligas junto a Alex Cora, Javier Vázquez, Jolín Pachot, y un sinnúmero de peloteros puertorriqueños. De verdad que muy orgulloso de este equipo de trabajo. Y es mayor que tú, Raúl, dilo, déjalo. Y es mayor, y lo más importante, que es más viejo que yo. Sí, eso es... Por un par de meses. Por el oye, riesgo, pero siempre vas a ser más viejo que yo. Así que yo tengo seniority aquí en el programa, así que se acabó el relajo. Moisés, hermano, ¿algún comentario? No, finalmente decir que uno se pierde, pero aquí estamos siempre. Cuando lo perdemos porque estamos por ahí. Pero estamos en Navidad. La bici. Hay que pasarla bien. Y lo bueno que en Navidad tenemos mucho béisbol, señores. ¿Quién diría que en la parte muerta de la temporada, como dicen, iba a estar más viva que nunca? Y lo que falta, porque por ahí todavía falta una caterva de agentes libres por firmar, que yo creo que nos va a entrar el año nuevo, muchachos, tirando noticias y tirando Twitter y tirando informaciones y haciendo videos, porque falta, yo creo que va a llegar enero y febrero y vamos a estar hablando del mercado y del movimiento de la agencia libre. Oiga, y ojo, que como dice muy bien, dice Moisés, supuestamente no hay béisbol de grande liga. Lo que pasa es que los equipos no están jugando. Pero esta es la mejor, este es la mejor, el mejor capítulo, porque es una novela turca, ¿verdad? Los chismes, que si fulano, que si mengano. Oye, el mundo se paralizó el viernes y sábado porque pensaban que Otani iba en un avión y lo que iba era un millonario de California a Canadá. Así que mucha especulación, tengan mucho cuidado de donde tomen su información, pero bueno, lo importante es que aquí hablamos, analizamos y tratamos de llevarle el mejor contexto posible de este deporte que tanto amamos. Alfredo, ¿algún comentario antes de terminar? Bueno, nada, estoy loco porque empiece la temporada. Quiero ver a Otani bateando ahí con Mookie Betts y Freddie Freeman en esa alineación. Eso va a ser violento y sabes que hay que ver qué va a hacer este equipo de Arizona, que sorprendió a todo el mundo en ese oeste de la Nacional. Y ahora los Dodgers se montan, ¿verdad?, con Otani. Pero cuidado con Arizona, mi gente. Ese equipo llegó este año y se va a quedar ahí en la batalla. Así que estoy loco porque empiece la temporada, Raúl, para que esto esté caliente. Mira, por ahí Richard Nater Rodríguez desde Florida nos está escuchando y Marlene Díaz desde Colombia. Franklin Abreu dice, ¿y cuánto vale Soto ahora? Es que todo eso es relativo, ¿verdad? Porque Soto para mí no vale 600 millones, para mí. Puede llegar quizás a los 500, depende de la cantidad de años, pero como hemos dicho anteriormente, Soto no mueve la economía de Japón, como lo hace verdad Otani con Japón. Pucho, estuviste el día sábado en un evento en Puerto Rico, competencia de cuadrangulares, estuvo Vladimir Guerrero, Yuli Gurriel, José Berrío, muchos grandes jugadores y exponentes de la música. Rapidito, un comentario sobre ese evento. Mira, de verdad que fue un evento espectacular, lo que hizo la fundación de Vladi, la fundación de La Máquina, de José Berrío y Vladimir Guerrero Jr. en conjunto con la gente del barrio. Estuvieron haciendo el evento, ¿verdad? Recaudando fondos para la juventud. Yo creo que fue un evento que los niños se lo gozaron, se lo disfrutaron. El Roberto Clemente Walker, que tú sabes que es un parque que localmente, cuando Juan de los Gigantes estaba vacío, estaba lleno completo. Vimos las filas para entrar, la gente se lo gozó. Fue un espectáculo, de verdad, completamente súper familiar y de verdad que bien, bien, bien bueno, de verdad que sí. Dieron un show, fue un show lo que estuvo pasando ahí. Excelente, excelente por ahí. Dice Ulises Mesa, nuestro amigo, dice, ¿y los Mets para cuándo? Hermano, no sé, pero estos Mets siguen contratando jugadores de AAA que no sorprende a nadie. Los Mets vienen con algo por ahí, yo lo presiento. Sí, bueno, tú sabes que la temporada terminó Moisés narrando un juego allá, así que nadie sabe, ¿verdad? Si empieza Moisés narrando, ojalá Dios lo bendiga. Amén, hermano, amén. Y narrando cosas buenas es lo que nos decía para todos nosotros.
aprendiendo japonés para narrar la vida del 1 y 2, que sean japoneses los dos. Oye, mientras que Morosi no la anuncie, no hay problema. Ey, Morosi, se disculpó. Suave, suave con Morosi, con buena gente. Eso es broma, verdad que sí. Morosi es un profesional y bueno, de verdad que bueno, a cualquiera se le escapa una. Mira, José Esteve dice que está desde República Dominicana, desde la Romana, creo que por ahí fue que leí que estaba. Engañaron a Morosi, no, como perdón, hicieron con desde Santiago de los Caballeros, perdón, República Dominicana. Bueno, familia, de verdad que qué les puedo decir, gracias por estar con nosotros una vez más, lunes y jueves por aquí por el Béisbol Ahora. Y familia, la vida es muy corta para dejar que se nos pasen las rectas por el medio del plato. Hágale swing. Se les quiere, cuida a su familia. Estamos en Navidades, así que disfrute junto a sus seres queridos. Se les quiere y hasta el jueves, donde estaremos una vez más en Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Gracias.